levántate, levántate, Señor. ¿Cómo están? Bendiciones, te saluda David Leiva. Estamos aquí de regreso nuevamente aquí en este día viernes. Aquí estamos nuevamente, un poquito tarde por problemas técnicos, pero aquí estamos contigo en este día. Algo sucede a mi alrededor, algo sucede en lo terrenal. Bendiciones, bienvenidos a este tu programa en vivo con David Leiva. Tu misericordia me alcanzó. Esta es la ley.
nada me faltará en mi vida. Bueno, pues quiero saludar a los que nos están escuchando desde México. Hay personas conectadas en este momento. Muchas, muchas bendiciones. Y los que están aquí en Estados Unidos también, bendiciones. Desde acá, desde Garden Grove, California, desde cabina, les mandamos muchas, muchas bendiciones. Un abrazo. Y gracias por estar aquí en Avanza Radio. Te saluda David Leiva. Estamos en vivo y en directo. Pues les invitamos, para los que están ahí conectados en avanzaradio.com, pueden hacer clic en webcam y nos pueden mirar aquí en vivo y en directo. Aquí en cabina tenemos tres cámaras puestas aquí para que nos miren aquí. Saluditos, aquí les estoy enviando un saludo por las cámaras. Bendiciones y gracias por estar aquí. De tu gracia, tu misericordia me alcanzó. Esto es la alegría, expreso cada día al cantarte a ti esta canción. Jehová, Abba, Padre, Jesús, mi Redentor, Espíritu Santo de Dios, hoy vive en mi corazón. Canto de tu gloria, vivo de tu gracia, tu misericordia me alcanzó. Cada día al cantarte a ti esta canción, Jehová, Abba, Padre, Jesús, mi Redentor, Espíritu Santo de Dios, hoy viven en mi
palabras que me dan certeza. Jesús, eres la carta de amor que trae a mi alma vida y dirección. Bueno, pues ¿cómo la están pasando? Espero que estés pasando un bello tiempo aquí conmigo. Aquí estamos pues escuchando esas alabanzas. Vamos a pasar un hermoso tiempo juntos. Así es que, bueno, te puedes comunicar con nosotros por medio del chat en la página. Si haces clic en chat, ahí puedes comunicarnos. Estamos aquí conectados esperando que se conecten para poder interactuar con ustedes. Alguna canción, alguna necesidad, alguna petición de oración, lo que sientas en tu corazón lo puedes hacer por medio del chat. Así es que te esperamos aquí en el chat en avanzaradio.com. Y seguimos adelante, estamos escuchando esta canción de Danilo Montero, La Carta Perfecta. Escúchala y gózate. Bueno, pues ¿cuántos son libres para alabar al Señor en este día? Si tú eres libre, pues ahí alaba al Señor, levanta tus manos y alábale. Amén. Alábale, que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para cantar.
Bueno, les comento que el chat ya está funcionando en los celulares, en los móviles. Hubo un tiempo que no podía o no funcionaba, algo así, pero parece que ya lo hicimos funcionar. Así es que pueden entrar al chat desde el celular, desde el móvil. Bueno, seguimos gozándonos con Juan Carlos Alvarado. Fuerzas gritaré ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Conmigo! Ante ti con gozo, bailaré, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré, con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Bueno, pues ahora viene mi amigo César García. Mi gran amigo César García es compositor de muchos de los cantos que han sido de bendición para el cuerpo de Cristo. Él vive en San Diego, California, y pues he tenido el privilegio de ministrar con él en el piano. Y bueno, muchos saluditos para y bendiciones para mi amigo César García, que está por allá en San Diego, California. Escucha esta canción. La mayoría de las canciones que él canta, pues él las compuso. No sé si has escuchado el canto del de Mi Copa Está Rebosando. Él la compuso también. Y muchos más que han sido de bendición, que ha grabado el grupo Inspiración, de aquí de Los Ángeles, de aquí de Inglewood, California. Y bueno, es un varón de Dios que la verdad que ha sido muchísima bendición para mi vida y para muchos. Así es que escucha esta canción. Con vos en tu presencia, Cristo. Su nombre. Que suenen las trompetas, que suene el tamborín, a una voz cantando. Levanta tu voz, Cristo, Cristo. Que suenen las trompetas, que suene el tamborín. Bueno, pues ahora viene Aline Barros con esta canción, Demos Alabanza. Así es que seguimos dándole alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Me escucho! Canta.
Alabanza Radio. Alabanzas al Creador, nuestro Padre eterno. Más de ti, menos de mí, me pierdo en ti. Oh, yeah, oh. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, pues seguimos con este ambiente de alabanza, así es que seguimos alabando al Señor. Ahí te invito a que sigas alabándole y exaltándole, Él es digno. Así es que si quieres danzar, si quieres aplaudir, lo que quieras hacer en este momento, pero demuestra que estás gozoso, que estás contento, estás agradecido con el Señor. Gracias a Él, conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado. Dilo fuerte, fue cantando, otra vez gritando. Nube del desierto, cantamos fuerte, columna de fuego. Nube del desierto, peña de Oreb, para tu le llaman guerrero, le llaman guerrero. Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero. ¡Vamos, que se oiga ese grito! Jehová de los ejércitos. ¡Habrá alguien que pueda saltar! ¡Vamos, manos arriba! Nos ha vestido de alegría. Él nos ha dado de su santa unción. ¡Vamos a dar algo! Él nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha dado de su salvación. Sube la alabanza, sube nuestra adoración. En el cielo y la tierra se oye esta canción. Cielo y la tierra, se oye esta canción. Yeah. Él nos ha vestido de alegría. Él nos ha dado de su santa unción. Él nos ha hecho más que vencedores. ¡Dígalo fuerte! Él nos ha dado de su salvación. ¡Vamos, salta! Sube la alabanza, sube nuestra adoración. En el cielo y la tierra se oye esta canción. Sube la alabanza, sube nuestra adoración. El cielo y la tierra se oye esta canción. Cielo y la tierra, si oye esta canción, yeah.
cielo y la tierra se oye esta canción. ¡Nuestro Dios ha vencido! Con alegría corriendo avanza a Jesucristo nuestro Salvador. Démosle gloria, la honra y alabanza a Jesucristo nuestro Salvador. Él ha vencido y por siempre reinará. Con su espíritu Él me llenará y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua. Yeah.
listos para despegar. Estamos listos para despegar. Gloria a Dios. Bueno, seguimos adelante. Vamos a dar esta reflexión en este momento. Pon mucha atención, es una bonita reflexión. Por ahí se me anda metiendo otro audio, pero bueno, ya estamos aquí. Quiero compartir esta reflexión que dice así: Dios está armando el rompecabezas de tal manera que toda pieza quede en su sitio, y cuando eso ocurra, podrás disfrutar de lo que Él tenía planeado para ti. Por eso te digo, volverás a sonreír. Luego dice, Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría. Job, el libro de Job, capítulo 8, versículo 21. Seguimos adelante. Avanza Radio te da la hora exacta. 4:51 minutos. A ver si se acuerda usted. Bueno, pues este canto muy bello, escúchala y gózate. Si se lo sabe, ayúdeme. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor. Me hallaba perdido, Él vino y me halló. Con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y ahí me arrulló. A ver, qué dulces caricias, ayúdeme, las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está, está para siempre, por la eternidad. ¿Alguien puede decir amén por ahí? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Cristo? Ahora lo vamos a cantar en trío. Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor, que diste tu vida por mi pecado, dejaste tu trono por venir aquí. Caricias, qué dulces caricias, las del Salvador, las del Salvador, caricias que llenan, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, su voz me asegura, conmigo Él está. Está para siempre, por la eternidad. Su voz me asegura, conmigo Él está. Está para siempre, por la eternidad. Está para siempre, está para siempre, por la eternidad. Bueno, pues seguimos recordando
cantos viejitos, antiguos, pero muy, muy, muy bellos. Escucha este otro canto también muy, muy viejito, pero muy bello. Hay una expresión muy linda que sale de dentro de mi alma. La dice el niño y el joven, y hasta el anciano la canta. Todos aquí conocemos la expresión que me refiero. Es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo. Es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Díganme loco, fanático, hereje, porque mi copa rebosa. Aleluya, pero no soportaré que me eviten decir aleluya. Nos dicen que estamos locos, que no tenemos cultura, y aunque esto sea locura, de esta locura yo quiero, porque los hijos de Dios tenemos un gran privilegio, y es que nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Nuestro manicomio está en el reino de los cielos. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. Díganme loco, fanático, hereje, porque mi copa rebosa. Soportaré todo eso, y hasta en mi cuerpo tortura, pero no soportaré que me eviten decir aleluya. Pero no soportaré que me eviten decir aleluya. Y seguimos recordando este siguiente canto, muy bello canto por varias generaciones. A ver si sabes cuál es. No te voy a decir el nombre, yo sé que lo vas a dar. Vas a saber luego cuál canto es. Escúchalo, te lo dedico. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de tus cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, todas ellas por cual mano fueron creadas.
Avanza Radio, la radio que te impulsa a seguir adelante. Mil disculpas, lo que pasa que ya es las 5 en punto y siempre la pura hora, la radio da la identificación y pues corta la canción que está saliendo, así de que mil disculpas, pero volvemos a empezar la misma canción, Él Vive. Nuevamente escúchala de un principio y como les decía, pues era la identificación de la radio que salió a las puras 5 en punto. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de tus cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, todas ellas por cual mano fueron creadas. Ellos luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedo ver. Que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, todas ellas por cual mano fueron creadas. Ellos luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedo ver. Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.
hay un Dios verdadero que hizo. Que hay un Dios verdadero que hizo. Toda la creación. Otro hermoso canto, un clásico que hemos cantado también en las congregaciones. Hay una esperanza. Escúchalo y gózate. Hay una esperanza dentro de mi ser. Ver un día el rostro de mi buen Jesús. Cada día me esfuerzo más para ser. Bueno, mandamos un saludito especial para mi hermano Obed Leiva, para su esposa, mi cuñada Lupita Leiva, para el cuñado de mi hermano Obed, el hermano de Lupita que se llama Siri o Cirilo, Cirilín le dicen de cariño. Saludos para Siri, para Fabiola, su esposa, y para mi sobrina Ivette que están por ahí escuchando. Muchas bendiciones, espero que estén disfrutando estas canciones, esta música de antaño, así es que... vamos a seguir poniéndoles un poquito más de música antigüita, así bonita. Así es que gracias por estar aquí escuchando. Bendiciones. Y esta canción, recordando a mi padre,
él le encantaba mucho este estilo de música. Y esta canción la recuperé de un cassette que él escuchaba siempre en su auto. Así es de que vamos a escuchar esta canción, Inexplicable. Inexplicable es el amor del corazón que Dios movió en dar a su Hijo de su amor, que en la cruz nos redimió. Un día cuando vea la paz de Cristo, mi buen Salvador, un día libre de lágrimas, lo que hoy no sé, sabré después. Saluditos para Mami Chiquis, también mi mamá que está por ahí escuchando. Muchas bendiciones y espero que esté gozando por ahí. Bendiciones, madre, te amamos, te queremos. Vámonos a la playa, que está bien rico el clima en este día. Como que se antoja ir a la playa, aunque sea a pescar, y así no vamos a ir a bañarnos. Yo siempre sigo en su bondad. Un día cuando vea la paz de Cristo, mi buen Salvador, un día libre de lágrimas, lo que hoy no sé, sabré. Bueno, esta canción se la dedico a mi cuñada Lupita Leiva, que yo sé que le encanta esta canción, así es que dedicada para ella. Ella ya sabe cuál es esa canción, se la dedicamos con todo gusto desde acá, desde Garden Grove, desde cabina en Avanza Radio. Te doy todo.
Bueno, pues tengo el versículo para este día. La palabra de Dios para este día se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2, 6. Dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nuevamente, Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Así que para esos inteligentes, pues el Señor es el que se los da. El Señor Jehová es el que les da esa sabiduría. Y dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así de que todo el conocimiento que tú tienes, toda la inteligencia viene de Jehová. Así es que seguimos adelante. Este es el versículo para este día viernes, ya empezando el fin de semana, listos para pasar un buen tiempo. Seguimos adelante gozándonos. Aleluya. Alábale que Él vive. Aleluya. En todos los estilos de música debemos de alabarle y adorarle. Cuando más desalentado busco más a mi Señor, hay momentos que mi alma ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos pueden dar un grito de gozo, de libertad en este momento? Puedes decir, aleluya, gloria a Dios. Seguimos con gozo. ¿Qué dijeron, hermano David? ¿No le gusta ese tipo de música? Pues sí, me gusta de varios estilos. Mientras sea para alabar al Señor, me gusta. Escogido fui de Dios en el amado. El lugar es celestial, es su protección me dio. Antes de la creación, el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy,
Bueno, pues si gustan llamarnos a cabina en este momento, si gustan mandar un saludito por ahí, lo pueden hacer marcando al área 714-794-2115, 714-794-2115. Márquenos y pasamos al aire para que manden un saludito ahí a alguien que quieran saludar en vivo. Así es que márquenos nuevamente, el número es el 714-794-2115. Aquí estamos esperando que nos llamen. Bueno, pues después de esta canción vamos a ver si invitamos aquí a mi amigo Anacleto para que venga y le salude aquí al aire. Así es que vamos a ver si en unos segunditos se anima este muchacho. Anacleto es la ardillita, es la mascota de aquí de cabina. Vamos a ver si logramos que venga aquí a saludarnos. Donde Cristo predicaba, la gente ahí se juntaba para oír de la palabra. Entre tantos que ahí estaban, vio dos barcos a la orilla. Eran los barcos de Pedro, que en ese lago pescaba. Hasta el día de Pentecostés, y habiendo echado las redes por la palabra de Cristo, Pedro se queda asombrado por la multitud de peces, y cayendo de en la pesca milagrosa.
Bueno, pues aquí anda Anacleto. A ver, Anacleto, ven para acá para que saludes a la gente que está escuchando en este momento y sobre todo a Mami Chiquis que quiere escucharte. ¿Se oye esta cosa o qué? Sí, se está oyendo bien. A ver, adelante. Saluda a la audiencia que estás ahorita al aire. Buenas noches, ¿no? ¿Cómo que buenas noches? Buenas tardes, todavía es tarde, aquí son las 5:30. Ah, perdón. Es que estaba refiriéndome a los que están por allá en Argentina. O los que están por allá por España. Ok, Anacleto. Bueno, saluda ahí a Mami Chiquis y a todos los que están escuchando. Venga, Mami Chiqui. Saluditos. Yo le bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Como dijera el hermano Beth. Bendiciones, mundo. Saluditos. Dios le bendiga mucho. Un abrazo de Anacleto. O Anacletito. Para la familia. Oye, Anacleto, y tu amigo Pancracio, ¿te acuerdas que estuvo el otro día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Por qué no anda por acá? Ah, pues no sé, yo creo que no le gustó como usted lo trató, y mejor se fue. este Pancracio no aguanta nada, si supiera todas las que me han hecho a mí, Anacleto. Nada, no te hemos hecho nada. Al contrario, te hemos tratado muy bien, aparte de todo lo que te mereces, te hemos tratado bastante bien. Eso dice. Oiga, ¿puedo poner una cancioncita? Claro que sí, ¿cuál quieres poner? La que me gusta mucho, se la quiero dedicar a Mami Chiqui, a toda la raza que está escuchando por ahí. La canción se llama La Fiesta. Hacemos una fiesta, ¿qué le parece, señor David? Bueno, pues como gustes, la vas a poner con tus músicos, con las ardillitas de ahí, del grupo de ardillitas que tocan ahí en tu banda. Pues claro, a mí me gusta cómo tocan ellos. Muchachos, vénganse para acá. Pues acomódense, ¿están listos o qué? Ok, a la de one, a la de two, a la de three, échale mi compa. Y le daremos gloria.
Seguimos. Les voy a contar un chiste ya muy clásico de Anacleto. Dice así, llama a un señor por teléfono. ¡Rin! 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 ¿Aló? Contestan del otro lado. Le dice, ¡está chon! ¡Está chon! ¡Qué chon! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Instrucciones. ¿Está armando? No, apenas voy en las instrucciones. Ya tan luego, no hombre, la audiencia apenas está gozando aquí contigo. Pues así me gusta dejarlos picados para que después me estén aclamando. ¡Anacleto! ¡Anacleto! ¡Anacletito! Mejor así los dejo picados. ¡Ahí nos vemos! ¡Dios les bendiga, raza! ¡Dios les bendiga! ¡No lloren por mí! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí los vidrios! ¡See you later, alligator! Dios le bendiga, señor Didi, gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente y saluditos para todos. Bye bye. See you later. Chao, 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 chao. Bye. Bueno, pues ya se fue Anacleto. Seguimos adelante. ¡Aleluya! ¡Gózate, hermano! ¡Aleluya! Boy.
Gloria a Dios. Qué hermosa letra, ¿verdad? Este canto. Ponle atención a la letra y te vas a gozar. Aleluya. Bueno, recordando al tío Pepe, hermano de mi papá, que vive ahí en Rosarito o en Ensenada, creo en Ensenada. A él le encantaba mucho cantar este canto allá en Guamuchil, Sinaloa. Y como siempre, mirando para arriba, mirando para el techo. Saluditos al tío Pepe si nos está escuchando por ahí. Y siempre me quedó la curiosidad de qué tanto miraba para el techo, si miraba los pájaros que andaban por ahí, los pichones o no sé, o a ver cuántas láminas había, bueno, no sé, pero algún día me va a sacar de la duda el tío Pepe. Radio te da la hora exacta. 5:43. Bueno, pues llegó el tiempo romántico. Esta canción dedícasela ahí a tu esposa, a tu esposo, a tu cónyuge, a tu novio, a tu novia. Bueno, dedícale este canto, amor real. Ponte romanticón, romanticón ahí. Ese es el tiempo romántico de aquí, de este programa. Existe el amor real. Hey, si has tenido un día gris, tú tienes mi teléfono. Llámame que te haré sonreír. Hey, si no te ha ido bien en el trabajo, solo envíame un texto. Si quieres yo te invito a salir. Vamos a la playa, caminemos juntos en la arena. Habla conmigo, quiero ayudarte en tus problemas. Y mi guitarra llevaré para cantarte algo. Yo solo quiero mirarte y hacerte. Bueno, pues mandamos un saludito a mi amiga Silvia, nuestra querida amiga Silvia Quintero, desde allá, desde Ensenada, bueno, Rosarito, mejor dicho, Rosarito, Baja California, México. No sabía que eras tú y pensaba que era alguien más que estaba conectado desde México, pero pues qué bendición que estés aquí escuchando, Silvia. Saluditos para todos allá, para toda la familia, un abrazo y gracias por estar aquí apoyándonos aquí en Avanza Radio. Muchas bendiciones, que pases un excelente fin de semana y que Dios te use grandemente en tu congregación, a ti, a tus hijos y todos por allá. Muchas bendiciones y gracias, gracias nuevamente. Que tú eres el
Dios me envió para amar. Contigo las 24 horas. Avanza Radio. Bueno, pues yo sé que por más de alguno por ahí le gusta este estilo de música, de banda, así es que ojalá estuviera la hermana Edith desde Guamuchil escuchando, pero bueno, yo sé que a ella le gusta esa canción, le gusta mucho esta canción, somos una familia. Estamos todos reunidos con un mismo motivo, y aunque somos diferentes, somos hermanos en Cristo, en la familia de Dios, como en la tuya y de todos, el débil pronto desmaya. Los fuertes resisten todo. Somos una familia. Somos una familia. Donde su amor nos une y no se discrimina. Somos una familia. Somos una familia. Sangre, sangre santa y divina. Sabemos que es muy difícil ponernos todos de acuerdo, pero el amor que nos une hace fácil entendernos. Aunque venga la aflicción y el temor a atormentarnos, Dios ya nos dio su promesa de librarnos si a Él clamamos. Somos una familia, somos una familia, donde su amor nos une y no se discrimina. Somos una familia, somos una familia, unidos por su sangre. Sangre santa y divina, unidos por su sangre, sangre santa y divina. Bueno, pues ahora escuchamos esta canción, El Señor Venció. Tuve el privilegio, el honor de producir esta música. Escúchala por parte de nuestra amiga Isaac Borja. Derrotar
Este es el reporte del clima en las últimas horas. Claro que sí, ahí donde está nuestra amiga Silvia en Rosarito, está a 25 grados centígrados. En Guamúchil, Sinaloa, 31 grados centígrados. En Puerto Rico, 26 grados centígrados. Buenos Aires, Argentina, 13 grados centígrados. San Salvador, 27 grados centígrados. Guatemala, 20 grados centígrados. Ciudad de México, 22 grados centígrados. Las Vegas, Nevada, acá en Estados Unidos, 39 grados centígrados. Calientito por acá. Aquí donde estamos nosotros, cerca de aquí en Paramount, donde está Obed y Marta, 27 grados centígrados. Y aquí en Garden Grove, 27 grados centígrados. Y bueno, en Fahrenheit sería, aquí sería 81 grados, en Paramount 81 grados, en Las Vegas 102, México, Ciudad de México 72, Guatemala 68, San Salvador 81, Buenos Aires, Argentina 55, Puerto Rico 79, Guamúchil, Sinaloa, México 88, y en Rosarito 77. Estamos hablando de grados Fahrenheit. Ese es el clima para este momento en varias partes de aquí del continente americano. Poder en
Bueno, pues ha terminado el tiempo de este tu programa en vivo con David Leiva. La verdad que fue un gozo, un privilegio. Y el tiempo pasó rapidísimo. Y bueno, ya son las 6 de la tarde acá en el sur de California. Y bueno, pues esperamos que hayas pasado un buen tiempo aquí junto conmigo. Y te esperamos la semana que viene, el viernes, a las 3 y media de la tarde, hora de California, para tener otro tiempo, otro mejor tiempo que el de hoy todavía. Así es de que, pero te invitamos que sigas conectado este fin de semana. Por ejemplo, mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado, tenemos un programa en vivo también con la pastora Lupita Vizcarra desde Indio, California, transmitiendo el programa Sábados de Gloria. Hacemos enlace con Radio Hosanna en Indio, California. Así es que no te lo puedes perder. 10 de la mañana, hora de California. 10 de la mañana es el programa Sábados de Gloria. Así es que te invitamos. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas bendiciones. Te deseo un excelente fin de semana. Pásala bonito. No te olvides que este domingo hay que ir a buscar del Señor. Hay que ir a congregarse. Hay que ir a recibir y darle un poco de tanto que Él nos ha dado. Así es que te goces mucho este domingo. Trata de llevar a alguien, una visita, a alguien, un alma nueva, para que también esa persona pueda ser bendecida y tocada. Así es que muchas bendiciones, un abrazo fuerte para tu vida. Desde acá, desde Garden Grove, muchas bendiciones. Se despide de ti David Leiva. Gracias nuevamente por haber estado aquí conmigo. Un abrazo, bendiciones. Dios te bendiga mucho. Chao, bye bye.